chilango, 42 años, aquí crecí, aquí estudié, aquí he trabajado. Tengo un hijo de casi 5 años y he sido servidor público 16. Primero en el Ban Rural, luego en la Financiera Rural, Hacienda, COFEPRIS, Seguro Social. Es central, mi esposa ha sido para mí un gran apoyo, porque además hemos cambiado muchas veces desde casados, de estatus, con grandes responsabilidades. Y mi esposa, sin el apoyo de mi esposa, pues no estaría yo aquí siendo candidato. Y por eso es fundamental la familia. Para mí es mi causa, es la causa de mi campaña. Es que lo decidí muy rápido, entonces nunca les dije que lo estaba considerando. Les avisé cuando lo había tomado la decisión, porque había que tomarla de manera muy, muy rápida. Y así lo platiqué con el candidato Meade y con el presidente de la República. La encuentro totalmente desgastada, deteriorada, en un gran estado de tensión por la gran inseguridad. Encuentro los valores olvidados, encuentro una ciudad totalmente devastada, en caos, y por eso la vamos a llevar otra vez al orden. Porque tengo honestidad, que es un bien hoy escaso en la baraja de oferta política, porque sé administrar y sé resolver problemas. Saqué al IMSS de la quiebra, bajé 85% los precios de las medicinas en el país. La Ciudad de México le urge administración. Pude atender a 74 millones de mexicanos en el IMSS, bajando los tiempos de espera, haciendo cirugía de fin de semana, surtiendo las medicinas. Esta ciudad le urge retomar una buena administración, un buen gobierno, y por eso yo soy el que más capacidad tiene para hacerlo. Pues mira, cosas transversales. Primero, recuperar los parques para la familia, generarle a los jóvenes pues una plataforma donde tengan la oportunidad de terminar de estudiar, créditos a la primera vivienda. También a los jóvenes darles trabajo antes de que terminen la carrera. Eso es en materia familiar. Estamos planteando una pensión a las amas de casa y sobre todo que los valores sean el tema principal. He señalado que no estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana, por ejemplo. Parece que eso atenta contra la familia. Estoy en favor de la vida y en favor de la familia tradicional, papá, mamá, hijos. Obviamente todo el apoyo a las madres solteras, a los padres solteros, es familia. Y toda la política en seguridad, en transporte, en vialidad, todo va a beneficiar a la familia. Porque es lo que piensa Miquel Arriola. Y que todos los candidatos tenemos que decir lo que pensamos. Desgraciadamente otros candidatos han sido ambiguos o candidatas. Yo estoy a favor de la familia, yo estoy a favor de la vida, estoy a favor del derecho de los niños de ser adoptados por un hombre y una mujer. Y así lo digo, sin tratar de generarle a nadie una molestia y sin pasar por encima del derecho de nadie. No, no soy intolerante, no soy homofóbico y sí hay intolerancia del otro lado, donde a pesar de que pues la mayoría pensamos en las tradiciones y en la familia, pues los que lo decimos somos muy atacados, pero yo me he mantenido muy firme. Sí, ya planteamos en materia de agua regresarle a 4,5 millones de personas, más o menos 2 millones de hogares, el agua, porque tenemos que reparar la red de agua. Se fuga el 40% del agua, vamos a invertirle 10 mil millones de pesos ahí. La movilidad, 100 kilómetros de metro, 3 trenes suburbanos, un circuito exterior para sacar el tráfico pesado de la ciudad, los camiones. En materia también de seguridad, 1 millón de cámaras, alumbrado en toda la ciudad, reformar la policía en el Ministerio Público, todo encaminado a que las familias vivan mejor. Mira, tenemos que fortalecer la policía, pero mientras necesitamos atender el tema del narcotráfico, erradicando los cárteles que hay, empezando por Tláhuac, por Tepito, y para eso necesitamos ser muy efectivos, muy eficientes, muy directos. Necesitamos un gobierno fuerte frente a la criminalidad y si necesitamos ayuda de las fuerzas federales, la vamos a pedir. Lo primero es que todas ya las recuperemos después del sismo. Segundo y muy importante, que las 4,200 tengan de tiempo completo horario, pero que tengan comedor,
que los niños coman dos veces al día en la escuela. Hay evidencia de sobra de que los niños que comen son los niños que aprenden. En el nivel superior, necesitamos ampliar la matrícula de las universidades públicas para que haya mucha más movilidad social. Nuestras instituciones públicas de educación están en la ciudad y la ciudad las va a apoyar para que abran muchos más espacios.